Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con Disenchantment, la primera temporada del capítulo 10, fin de temporada, que se llama Dreamland Falls. Se cae Dreamland. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Empieza exactamente como terminó con la mamá de tía Bean despertando. Entonces ella está súper feliz, qué bueno, ay, qué grande está esto, no sé qué. Empiezan a conversar, ah, que tienen mucho en común, de lo más chévere. Bueno, vuelven al castillo, la hija le muestra al papá que está viva la mamá, Dagmar se llama, y entonces él todo emocionado la besa, ay, toda una emoción, que es la mujer de la que siempre ha estado enamorado y no sé qué. Entonces luego llega la otra reina, y entonces bueno, hacen las presentaciones y entonces se odian, por supuesto, y entonces bueno, él no sabe qué hacer, cómo hace, no, porque ella es el amor de su vida, pero la otra, si tiene algo contra ella, pueden hacer una guerra de nuevo, que él solo se casó con ella para lo del canal y tal y qué sé yo. Bueno, el caso es que bueno, cuando hablan de elfo, dice, oye, que hay que hacerle un funeral, dice la mamá, ay, sí, claro. Entonces le hacen un funeral, lo ponen en una cosa de cristal así como Blancanieves y tal, y lo están velando todo, ella está triste, toda la cosa, hace un discurso, todo lo más bonito, pero en eso llega entonces la otra reina, que, ah, que la dejaron atrás y tal. Entonces se empiezan a pelear las dos, entonces ellos y que todos los demás y que pelea de reinas y tal. Y entonces chocan contra el féretro de elfo, y entonces elfo rueda por toda la montaña y termina cayendo en el agua. Y entonces ella y que no, no sé qué, y entonces Lucy le dice, tranquila, ya está con los cangrejos y tal. Bueno, el caso es que después se ve que está la princesa, la reina después anterior, los escucha a ellos que están tratando de complotar contra ella, ¿no? De que, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No? De que hay que deshacerse de ella y tal. Y luego aparecen algunas personas convertidas en piedra. Y entonces está Vin se preocupa, no sé qué, qué puede ser, qué es esto y tal. Y entonces va y le va a decir a la mamá. Y entonces la mamá, sí, es una cosa que está haciendo una, vámonos para arriba, no sé qué. Se van a la torre más alta, no sé qué. Bueno, llegan ahí, pero entonces después viene Lucy, que está la noviecita gigante de elfo, le devuelve el vidrio, porque dice que no, la bola de vidrio, porque dice que no es bueno siempre estar viendo la verdad. Entonces ella, Lucy, lo pone ahí y empieza a ver qué fue lo que pasó en ese lugar. Entonces ve lo que pasó justo antes y lo dice, no, quiero ver antes, no sé qué. Dice, qué interesante. Entonces llama al rey y le muestra. Y entonces lo que pasó es que se ve exactamente justo lo que había pasado ahí, de que Vin había volteado las copas después de que las habían servido, incluso después de haberla revisado, que la botella estaba cerrada y no sé qué, y por eso se convierte en piedra. Y entonces le dice, ah, pero no lo viste desde este punto de vista, le dice Lucy. Entonces cuando lo ve desde otro ángulo, se ve que es ella, Dagmar, la reina, la que pone unas gotas de un veneno de una cosa en la copa. O sea, que ella era la que quería convertir al rey en piedra. Y entonces, no puede ser, porque está haciendo eso, no sé qué, una traición y tal. Entonces, bueno, trata de subir a la torre más alta, y entonces ella estaba haciendo una mezcla de como una pócima, y la lanza por las escaleras, y él sale huyendo y se pone en un lugar que no lo toca la pócima, y ve que todo lo que toca la pócima lo convierte en piedra, empieza a convertir en piedra todo el pueblo prácticamente, o sea, todo el castillo y toda la gente del pueblo y los animales, todo se convierte en piedra. Entonces él se queda ahí solo. De hecho, se queda llorando, dice, porque ¿qué más me vas a quitar? No sé qué. Y eso se le cae la corona. Dice, claro, lo único que me quedaba, que era lo que decía que era rey, por supuesto. Bueno, ella convence a Vin de que se lance, bueno, la empuja para que se lance en el agua, y luego se lanza a ella. Y se ve hacia ese barco. Llega en ese barco y hay un poco de criaturas como medio demoníacas. Dice, ¿qué son estas criaturas? No sé qué, Vin, no te preocupes, tú sabes. Y entonces le dice que los términos son un poco diferentes dependiendo del punto que lo veas. Las heroínas, los villanos, desde qué, no sé qué. Y entonces todos le dicen, ah, reina, la reina ha vuelto, y la princesa Vin, no sé qué y tal. Entonces todos están como orgullosos de eso y tal. Y así, y se van. Entonces ahí se acaba el capítulo, vienen todas las letras, y justo al final se ve cómo llega a una orilla este elfo, también muerto se supone, y dos personas, solamente se le ven los brazos, lo agarran cada uno por un brazo y lo sacan pues del agua, y ya, ahí se acaba.
Así que realmente espero que haya otra temporada porque esto quedó bastante crucial. No sabemos qué fue lo que pasó. Y evidentemente pues la reina debe tener otro reino por otro lado y quería apoderarse de eso, ¿no? Digo yo. Pero bueno, vamos a ver, pero no sabemos qué pasó. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo y toda esta temporada, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.